hace más. Está pasando un video de rock con una noche más. Ella guarda en su bolso su cepillo y mi corazón. Oh, 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 no dejes la ciudad, solo una noche más. Me voy afuera y está todo tan mal, mejor me lo voy. Aquí en la capital es tan difícil pedirle una consulta. Nadie, nadie lo puede lograr. Locas vivas y mueven las sillas. Te quiero ver bailar. En Dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura.it era la música de Perú. Era Jaguar con el tema Yesterday, ayer. Graf dice, el amor es como el agua, si algo no lo agita, se echa a perder. Mientras que San Agustín dice, la medida del amor es amar sin medida. Y para escucharnos en directo o en podcast, debes escribir Dialogando con Latinoamérica Spreaker y te aparecerán nuestros programas. Te recuerdo que Spreaker se escribe S-P-R-E-A-K-E-R. Entonces, Dialogando con Latinoamérica Spreaker y a escucharnos. Y si quieres enviarnos un mensaje por WhatsApp, puedes hacerlo al número 320-6922-565. Y aquí hay un mensaje, Andrea Martín desde Machala, Ecuador. Para vos, Andrea, un grandísimo abrazo. Informaciones del Perú en lengua italiana. Caso Odebrecht, Barata prestaré declaraciones a las fines de marzo. Il coordinatore delle procure di Lavaggio di Denaro, Rafael Vela, ha estimado que la declaración del ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, si farà alla fine di marzo, ma i procuratori peruviani interrogheranno a Barata il 27-28 febbraio a Brasile, dove l'ex manager dichiarerà in qualità di testimone. Sul coordinamento Vela segnalò che esistono diverse difficoltà per la burocrazia interna del Brasile e quella peruviana,
ma si sta trattando di superare questo problema attraverso, ha detto, le nostre unità di cooperazione internazionale. Il Tribunale Costituzionale evaluerà il ricorso del ex presidente Humala e della sua moglie Nadine e Heredia. Alberto Otárola, avvocato della ex coppia presidenziale che si trova in prigione da luglio 2017 accusata di lavaggio di denaro, ha detto che il 21 febbraio avrà la possibilità di esporre il ricorso che cerca la libertà dei suoi assistiti per lasciare senza effetto la risoluzione del giudice Caruancho che ordinò la prigione preventiva della coppia. Y ahora sí, dejamos Perú, nos vamos al aeropuerto del Callao a tomar el avión. Dale, vamos. Y llegamos a La Paz, Bolivia. En La Paz son las 10:55. Hace 12 grados y el cielo está parcialmente nublado. Y como entre Bolivia e Italia hay 5 horas de diferencia, en la ciudad eterna, en Roma, son las 15:55. Hace 8 grados y el cielo está poco nublado. La información de Bolivia. Segunda explosión deja 4 muertos y 8 heridos en Oruro. Una segunda explosión registrada ayer en Oruro dejó el saldo de 4 personas muertas y 8 heridos.
La detonación se registró aproximadamente a las 18:30 y a una cuadra del estallido del pasado sábado, que cobró la vida de 8 personas y dejó más de 40 heridos. Inundaciones afectan a Pucaraní y a 6 municipios de Beni. El ministro de Defensa, Javier Zabaleta, en una evaluación realizada sobre las consecuencias intensas de las lluvias torrenciales en diferentes regiones del país, informó que el último episodio duro fue el desborde del río Pucaraní, que dejó 200 viviendas anegadas, de las cuales colapsaron. Momento, dijo el ministro, nos estamos dedicando solo al trabajo de evacuación porque no hay forma de empezar a trabajar ya en la reconstrucción. Y ahora sí, ahora vamos con la música de Bolivia. Y llega Octavia con el tema En tus labios. Alguien me dijo que Dios está en todas partes, pero atiende solo aquí en la capital. Se lo dedicamos a las hermanas Rosy y Ruth Tarqui, que son de La Paz, pero que nos escuchan desde Roma. Entonces, para Rosy y Ruth, Octavia y el tema En tus labios. Dale, vamos. Se esfumaron.